mi nombre es Fernando Palancares y no me sigues en todas mis redes sociales, me encuentras como Feroxto, en el cual doy tips, recomendaciones y todo de moda. Pero en este caso va a ser completamente distinto. Haremos una tie-dye o una playera teñida en el cual usaremos solamente cloro. No vamos a hacer una playera oscura y pues les voy a comentar cómo y cuáles son los aditamentos que necesitamos para hacer esto. Es la primera vez que lo hacemos, entonces vamos a ver cómo nos queda. Acompáñenme. Lo primero que necesitamos es playeras negras. Yo tengo dos en mi guardarropa, pero estuve viendo unas que estuvieran de muy buen costo. Yo las vi en Lefties por 2 por 179, el cual están súper súper económicas para hacer esto. Hay muchos colores, grises, blancos, pero en este caso van a ser negros. El otro aditamento que necesitamos son un par de ligas, en el cual pues ahorita les vamos a mostrar cómo se hace. Lo siguiente es cloro y un pequeño botecito en el cual podemos medir cuánta es la cantidad. De preferencia la mitad del bote y la siguiente mitad de pura agua. Ahorita le vamos a poner agua, pero quería mostrar cómo se hace. Un tenedor, este es opcional, igual una bolsa de papel. Y lo que sí es súper obligatorio, guantes. Porque como vamos a usar cloro, es muy importante cuidar nuestras manos. Porque vamos a estarlo manejando todo el tiempo. Tenemos nuestra playera. Lo primero que tenemos que hacer es hacerla de forma circular. Vamos a hacer la más básica, el cual vamos a poner nuestro tenedor y le vamos a empezar a dar vuelta para hacer todo una espiral. Vamos a tratarlo de hacerlo de la forma más perfecta. Como vieron, nos está ayudando mucho el tenedor. Damos vuelta. Y con ayuda de las ligas vamos a juntar toda la prenda de esta manera. Esto lo vamos a meter dentro de las ligas. Si vieron, quedó como un rollito. Y esto también vamos a hacerlo de forma uniforme, el cual va a quedar así. Hicimos el rollito y lo que hicimos fue hacerlo de forma triangular para tener varias secciones, en el cual ahorita vamos a vertir el cloro. Vamos a hacer de otra manera. Tenemos otra playera, lo que vamos a hacer es enrollarlo de varias formas. Vamos a enrollarlo aquí y ponemos una liga. Agarramos otra sección de forma que se vea entre más uniforme mejor. Hacemos esto, enrollamos, ponemos otra liga dentro y así nos vamos a ir durante toda la playera. Agarramos otra sección, lo doblamos de forma uniforme, ponemos dentro otra liga y así hasta terminar toda la playera. El siguiente paso, ya que tenemos nuestras playeras de esta forma, entre más uniforme mejor, lo que vamos a hacer es vertirle el cloro. Lo vamos a ver el resultado inmediatamente porque pues como el cloro actúa de esta forma, pues lo vamos a ver. Vamos a empezar con este. Como lo tenemos aquí por secciones, pintamos esta sección, luego pintamos esta sección, pintamos acá. Como tiene el dispensador, nos va a ayudar bastante a vean, ¿vieron cómo está haciendo efecto? Y así lo hacemos en la parte delantera y la parte trasera.
Y aquí también lo hacemos de esta manera. Por eso pusimos una bolsa, porque como se vierte todo en la parte de abajo, no queremos tener ningún problema. Entonces, volvertemos aquí. Los gatos también van a hacer pantalón. Ay, sí. Le damos la vuelta para aprovechar todo. Y como tenemos el cloro en la parte de la bolsa, pues esto nos va a ayudar bastante a que sumerja. Vean cómo está actuando inmediatamente. Esto lo vamos a dejar reposar 12, 24 horas, el tiempo que ustedes quieran. Y lo vamos a meter al lavador con un ciclo normal, nada más nuestras puras playeras. El cual esto nos va a ayudar bastante a que nuestra playera absorba todo y cuando hacemos el ciclo tira todo el cloro. Les recomiendo que nada más usamos con estas mismas playeras el ciclo de lavado, sin meter nada más, porque recuerden que tiene cloro. Como se dieron cuenta, está súper súper sencillo realizarlo. Son con materiales que tenemos desde casa. Además les da un look completamente distinto. Podemos renovar nuestro guardarropa, que actualmente todo esto lo venden en las tiendas departamentales. Hicimos unas fotos, los cuales con estas playeras se ven increíbles y pueden ir directamente a mi Instagram, en donde me encuentran como @ferosto. Y la pregunta del video es: ¿tú has hecho estas playeras o te gustaría hacerlo? Coméntamelo y yo le estaré viendo, respondiendo a cada uno de ustedes. Sígueme y dale un like a este video. Y por supuesto, sígueme también en TikTok, en donde estamos haciendo looks y divirtiéndonos a cada rato. También no se te olvide seguirme en Facebook, en donde estoy dando todas las recomendaciones de lo que estoy haciendo. Y por último, vete y sentirte muy bien sin perder tu esencia. Nos vemos en un próximo video, en donde estaré dando recomendaciones que puedes hacer desde tu casa.